Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, miércoles 16 de octubre de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día, para que usted esté pero muy, muy bien informado. Y bueno, pues déjenme comentarles que hoy, cualito en alí a todos, buongiorno, good morning, barep, andubra et obra. Y bueno, pues siguen los enfrentamientos, sigue el problema de inseguridad en Guerrero. Ahora mueren 15 en enfrentamiento en Guerrero. Un enfrentamiento entre hombres armados y militares de Tepochica, Guerrero, dejó 14 civiles y un soldado muerto, según un informe oficial. Vean nada más. Bueno, reacciona el Tri y vence a Panamá con goles de Alvarado, Macías y Pizarro. El Tri venció 3-1 a Panamá en el Azteca en su segundo encuentro de la Liga Nacional de la CONCACAF. Y también alista AMLO el banderazo en Santa Lucía. Y bueno, pues también atacan a Policía Federal en Acámbaro. Y elementos de la División de Fuerzas Federales de la PF fueron blanco de dos ataques simultáneos en Acámbaro, Guanajuato. Y bueno, vean nada más. Y limitan reelección a aspirantes en Morena. También aprueba Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y aprueban ley antifacturera y va a ejecutivo. También Romero Deschamps, el interino que se eternizó. Romero Deschamps llegó en 1993 como líder interino, pero gracias a sus influencias políticas ha permanecido 26 años en el cargo. Y bueno, avala Senado consulta y revocación. También los antojitos de Pepe Lunch y denuncian plagio de activista en Chihuahua. Organizaciones denunciaron la desaparición de Cruz Soto Carabeo, integrante de colectivo sobre desplazamiento forzado en Sierra Tarahumara. Y dimite titular de seguridad de Acapulco, Gerardo Rosa Samar, secretario de seguridad pública en Acapulco, dimitió de su cargo. Imagínense. La noche de ayer, martes, también afirman que Andorra embargó 83 millones de dólares a Collado. Andorra embargó 83 millones de dólares a Collado y lo indaga por lavar. El abogado había pasado 11.6 millones a cuenta en Madrid 6 días antes de ser detenido. También la cantidad que le están decomisando a Romero Deschamps son 76 millones de pesos, imagínense. Millones. Y bueno, se declara Robles inocente y pide justicia. También ayer campesinos cerraron Sedatu, ¿no?, Avenida Naval Militar, y hicieron un plantón ahí. Y en audiencia Rosario Robles se declaró inocente y pidió justicia al magistrado que determinará si le concede llevar su proceso en libertad. Y atribuye Google borrón de Santa Lucía a falla. También empresa Google aseguró que la imagen satelital de la base aérea de Santa Lucía no se despliega en sus plataformas debido a un error técnico. Instalan campesinos plantón en Segob. Organizaciones campesinas instalaron un plantón indefinido afuera de las instalaciones de Segob, exigiendo que no recorten fondos al campo. También choca policía con separatistas catalanes, ¿no? España, Ecuador y algunas brotes de violencia aquí en México, ¿no? Venezuela ni se diga. Y dicen que es normal, parte de la vida cotidiana, ¿no? La policía se enfrentó con manifestantes en Barcelona durante segundo día de protestas tras condena de tribunal español a separatistas. Y cuestionan demócratas salida de Siria. Durante debate, aspirantes demócratas criticaron que Trump haya retirado las tropas estadounidenses de Siria, lo que permitió ofensiva turca. Y van nacionales a la Serie Mundial. También los nacionales de Washington se convirtieron en el primer invitado a la Serie Mundial tras derrotar 7-4 a Cardenales en el cuarto juego.
También estudian en barco de hielo y buscan modificar a los aguacates. ¿Cómo ven? Transforma a París ciclovía por ciclovía y prueba Finlandia ahora feliz para reducir el desperdicio. Revolucionan el tango feministas argentinas. Y bueno, pues ya tenemos aquí algunas aplicaciones. Codi paga y cobra con tu celular. Consultorio financiero. También dice ya grandes descuentos del 15 al 75%. Ya contamos con tarjetas de lealtad. Galerías El Triunfo, decoración y muebles. Vean nada más qué bonita estampa del Día de Muertos. Ya está. Y nombran a Feige jefe creativo de Marvel. Kevin Feige fue nombrado jefe creativo de Marvel, por lo que estará a cargo de Marvel Studios, Marvel TV y Marvel Family Entertainment. Bueno, lista AMLO banderazo en Santa Lucía y me encanta venir a México, dice Paris Hilton, que llegó a la Ciudad de México para presentar una nueva fragancia. Convivió con fans y medios en el aeropuerto. Y han encontrado algunos artistas un lugar afrodisíaco y un asilo en México, ¿no? Felicidades por ellos, digo. Nos encantaría que, por ejemplo, gente como Phil Collins se viniera para acá a vivir. Está Miguel Bosé, déjenme decirles. Está Miguel Bosé. Mientras los grandes artistas se van a Estados Unidos, según, ¿no? Derbez, incluso ahí hasta, voy a tener lo que decir, aunque me duela, hasta Guillermo del Toro que se fue a Miami, ¿no? Por allá, que andaban por allá. Mientras nuestros grandes artistas se van porque ya no son de este mundo, los grandes de allá vienen para acá, ¿no? Imagínense Miguel Bosé acá, y no tarda en venirse Ricky Martin, así es que bueno. Nada más para que miramos los niveles, ¿no? Y bueno, me apena decirlo mucho porque quiero mucho a Guillermo del Toro, ¿verdad? Me cae muy bien por allá de Herbes, pero sí es cierto, se sienten ya divos y se van. En lugar de que se queden y que le demuestren a la gente que aquí en México, y no importando la fama ni el dinero que están ganando, pueden estar aquí, ¿no? Independientemente de la inseguridad, ¿no? Yo allá no iría por tanto terrorismo y tanto tiroteos, ¿no? Y asesinos seriales y demás, ¿no? Digo, y aquí todavía estaba. Pero tenemos que solucionar esas cosas de inseguridad porque en verdad ya el país se está volviendo inhabitable. Y bueno, mientras tanto otros dicen, me encanta venir a México. Claro, pues aquí hace negocio. Y reacciona el Tri y derrota a Panamá. Mueren 15 en enfrentamiento en Guerrero. Y aventajan Astros a series ante Yankees. Los Astros de Houston vencieron esta tarde 4-1 a los Yankees en Nueva York para ponerse 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Y bueno, ya ni digo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí a todos los artistas les han buscado en el fisco, les han buscado sus relaciones clandestinas corruptas. Y bueno, pues un chorro de cosas. Pero ellos pueden venir aquí a hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Y aquí son bien recibidos. Pero bueno, no estoy diciendo que Hillary haga eso, ¿verdad? Solamente, si parece mera coincidencia, es casualidad. Así es que, bueno, pues, así está el asunto, ¿no? Así está el asunto. Pero bueno, sí hay divos. Sí, y quiero mucho a Derbez también, me cae muy bien Derbez. Pero sí se volvió un poco divo, ¿no? Y se fueron para allá, igual que Gael y Diego Luna, ¿no? Que decía, tenían que hacer mucho por México, ellos estaban, porque más que nada salieron de barrios muy, muy pobres. Gael salió de por allá de la Guerrero, ¿no? Y barrios que necesitaban que esa gente que ya había salido ayudara a los chicos y les implementara alguna situación de cultura, de música, de cine, ¿no? Pero no, se fueron a Miami y ya se olvidaron de lo que alguna vez prometieron, ¿no? De lo que alguna vez prometieron. Pero bueno, estamos nosotros para recordárselo. Y bueno, gritan Aureoles por Aguililla. Intentan asaltar restaurante en Miguel Hidalgo. Tiene Romero de Champs los días contados. Vean nada más qué bonita postal. Dedica Filo a Francisco Toledo. Que se realiza en octubre en Oaxaca. Honrará al fallecido Francisco Toledo. Y apostará por las mujeres y las lenguas indígenas.
Maridán Chianti a la mexicana, botellas Magnum y distintas añadas. Dice, demostraron ser buena compañía para el fideo seco, mero al pastor y cerdo en salsa de Jamaica. Y bueno, reacciona el Tri, derrota a Panamá con goles de Roberto Alvarado y JJ Macías y Rodolfo Pizarro. La selección mexicana derrotó en el Estadio Azteca 3-1 a Panamá en duelo correspondiente a la CONCACAF National League. Y bueno, pues también aprueban instituto para devolver al pueblo lo robado. Y bueno, creo que están haciendo cosas buenas. También aprueban la ley antifacturera, va a ejecutivo. Avala Senado, consulta y revocación, Romero de Champs, el interino que se eternizó. Y también cuestionan demócrata salida de Siria. Entregan ley Bonilla para su publicación y ordena corte paridad en municipios. Homenajean a policías asesinados en Michoacán y harán concurso en la feria en Chapultepec. Para la feria en Chapultepec. Dice, esto también frena el metro. También si hubiera habido bar. Y la crisis de identidad de Hong Kong. Vean los cartoons de hoy. Donde qué buena foto esta de Romeo de Champs. Muy buena. Y vean ahí nada más el cartón. Me tienen miedo a obradores de la reelección. Y bueno, pues así, y esto es lo que nos trae hoy la prensa. Muere tras derrapar a bordo de su moto en Chimalhuacán. Al parecer circulaba en vías de alta velocidad. Y encuentran dos cadáveres torturados y maniatados en Tlalpan. Estaban semidesnudos, así como vendados en los ojos. Y dan balazo en la garganta a una niña durante un asalto a una combi en Coacualco. Los ladrones dispararon para amedrentar a los pasajeros y muere intoxicada y calcinada al arder su tlapalería en el Estado de México. Tristes noticias, también difunden en redes sociales fotos de presuntos responsables de la emboscada en Aguililla. Una mujer. Una barbarie lo de ayer, vean nada más. Y hay un trabajador del metro muerto en La Marquesa. Días antes tomó un taxi en Tlalpan. Y mueren acribilladas 16 personas durante un enfrentamiento. Nada más. En Guerrero. Otro más. Y se burlan, ¿no? Bueno, no se burlan, dicen. Son irónicos, ¿no? Pero dicen otro más. Del parte de la vida cotidiana. Esto no es normal, en verdad. México ganó 3-1 con apuros, dicen. Algunos dicen, reaccionan. Y ratifican supermulta de 1,300,000 pesos a chelería clausurada en Iztacalco. Llegará Joco, línea 3 del Metrobús. Y Andorrea embarga más de 83 millones de pesos a Juan Collado. Chofer de taxi intentó robarse a 3 menores de edad. Y detienen a El Muelas en Ecatepec por el homicidio de un hombre. Habitantes de barrio San José se manifiestan violentamente por presunta violación de 3 menores en la escuela. Y denuncia alumna del CCH Sur que fue drogada con un brownie y violada. Detienen a la hija del Pozoles y 4 más con 15 kilos de hierba. Y también duro reclamo a gobernador de Michoacán durante sepelio de policías emboscados. Google Earth borra terrenos de Santa Lucía, dice, ¿por qué será? Y Sara Salazar se esconde de la prensa con una bolsa en la cabeza. La nueva sangre del boxeo mexicano. Y bueno, pues, así se van a tener que esconder muchos, ¿no? Y buscan familiares del Chapo crear universidad indígena en Badiraguato. Aguiarrete se anunció el Observatorio Romano Especial para México. Realizará Iglesia Católica mega misión en la Ciudad de México también. Los capos que controlan el narco en México y Ebrard y Pompeo plantean grupo binacional para recuperar bienes y activos de El Chapo Guzmán. Iglesia Católica Mexicana lamenta la pérdida que representa el incendio de la Catedral de Notre Dame. Bueno, se lamentan por cosas que ya pasaron. Deberíamos de lamentarlos por todo lo que le están haciendo a su iglesia viva, viviente, caminante, errante, ¿no? Todos estos niños. Estos hombres policías que trabajan y que han sido masacrados. Por eso se debería de preocupar la iglesia. No por si va a llegar un observatorio romano especial para México, ¿no? O la catedral de Notre Dame. Al final son piedras, ¿no? Por toda esta gente
¿no? Se tendría. Ahora los narcos están haciendo lo que la iglesia no hace, ¿no? Crear una universidad indígena. Ya nada más, ¿no? Y esto crea confusión, créanmelo. Crea confusión. Pero bueno, mejor sin comentarios, decimos. Debatirá Congreso Ciudad de México y el tema de la muerte digna, y asegura Ernestina Godoy avances en materia de delincuencia en la Ciudad de México. Buscan agilizar trámites de adopción y sea más ágil, seguro, el Congreso local. Y con sesión solemne recuerdan a los caídos del 2 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México. También la serpiente lunar llegará esplendorosa al castillo de Chichen Itza en México. Y Pascualán, el vino chileno que engalana paladares mexicanos, recibirá Sergio Freiberg el premio Master Prize 2019. Y las novedades del desfile internacional del Día de Muertos. Ya estaremos ahí festejando. Y sí, rechaza ataques a medios de Ecuador en el marco de protestas por reformas. Manifestantes asaltan el Congreso en víspera de gran movilización en Ecuador. Y al menos 18 muertos en Japón por el paso del tifón Hagibis. Y bueno, el gobierno de México envía buque con ayuda humanitaria a las Bahamas ante el paso del huracán Dorian. Y dice, esto debe saber sobre Fortín, capítulo 2. Y concluye con un hoyo negro, ¿creen que fue hackeado? Usuarios mexicanos aprovechan la red 4G para ver contenido streaming desde su smartphone. Y joven se hace millonario con videojuego mundial de Fortín, gana 3 millones de dólares. Nada más que... la creatividad está al 100. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Son 6 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana de este 16 de octubre de 2019, miércoles 16 de octubre. Así es que vamos a empezar. Ya estamos aquí llevándoles la información. Dice, a 40 días de su muerte, artista rinde en homenaje a Toledo. También ya se está gestando, ya se está hablando en redes sociales de por qué la ANDA no le hizo un homenaje a José José, ¿no? Y bueno, enfrentamiento entre militares y civiles deja 15 muertos en Guerrero. Entre las personas fallecieron se encuentra un soldado. El hecho ocurrió después de las 15 horas en el poblado de Tepochica. También Ecuador, centro al fin. Y Senado aprueba en lo general la minuta de revocación de mandato. Trump acusa a sus críticos y denunciantes de traidores a la patria. Y bueno, pues también colectivos quedan fuera de foro sobre legislación de marihuana. Gobierno entrega 100 cartas de naturalización y rinden homenaje a policías asesinados en Michoacán. Crece 27% robo a autopartes en 2019, suben 0.2% ingresos de América Móvil en tercer trimestre de 2019. Piden fabricantes de transporte mantener normas de emisiones contaminantes. Investiga el jefe de partido Jair Bolsonaro. Indígenas crearán partido político en Ecuador. Bajan precios de combustible y se reanudan clases en Ecuador. También deberían de ser uno aquí, ¿no? Un partido político de indígenas. Ya para que vean que ellos también pueden. Indocumentados por accidente. Y empeorará día a día la situación de miles de migrantes confinados en Tapachula. Hayan al menos 15 bolsas con restos humanos en Jalisco. También había emergencia forense en Baja California. Exigen a FGE de Veracruz retomar investigación del líder sindical. El Estado de México firma convenios para dar calidad de vida al sector vulnerable. Licitarán operación de la Feria de Chapultepec, anuncia Sheinbaum. PGJ y FGR se unen contra delincuencia financiera. También proponen endurecer reglas para atracciones electromecánicas y Greenpeace urge a legislar contra contaminación por microplásticos. Alarmante la violencia en México contra menores, dice UNICEF. Ayer sacaron un artículo terrible y que es muy criticable, ya me dijeron algunas personas del ciberauditorio. ¿Cómo sacan eso? Hijo, ahí se les debo cuál cadena televisora fue. Creo que fue, mejor no digo porque no quiero equivocarme ni levantar falsos, pero el artículo era así: ¿cómo matan a los menores las familias mexicanas? ¿No? Hijo, si hubieran buscado otro título y hubiera sido más impactante y más educativo,
Pero estos, dice, les dan ideas que no a la gente a través de la televisión. Hacemos una invitación a los grandes medios, ¿no? ADN40 me parece que era, o por ahí, ¿no? Que verifiquen sus títulos, porque a veces por ganar rating desinforman a la gente. Obesidad y sobrepeso afectan a uno de cada tres niños en México, UNICEF. Y adelantan fecha de la primera caminata espacial femenina. Y también Víctor Garcés vuelve a mentir, dice cooperativistas, doctor Fo, farsa cómica que cuestiona el límite entre locura y cordura. Y nos han privado del derecho de hablar nuestras lenguas, dice Aparicio. Eso que ni qué, sí se lo aplaudimos. Y bueno, vean, enfrentamiento entre padres de familia y elementos de la policía capitalina en el barrio de San José, en la alcaldía de Iztapalapa. Ve nada más. Los uniformados rescataron a una escuela primaria, dice, y a unos maestros acusados de abuso sexual. Y bueno, pues, Nueva Delhi, vean nada más qué bonitas. Y las registra fuerte contaminación del aire alrededor de Bagdad y edificios gubernamentales. Y un avión vuela detrás de la Estatua de la Libertad mientras se pone el sol en la ciudad estadounidense. Ya nada más, qué bonita foto, qué hermosa. Ahora sí se las puedo presumir. Y bueno, agradecemos por allá a nuestra gente de Ciberauditorio que nos invitan a renovarnos. Y bueno, aquí está la renovación para que ustedes compartan. Y vean, me encanta. Un hombre coloca al revés las pinturas gigantes del dictador español Francisco Franco y el rey español Felipe VI, dice, ante una protesta de activistas independentistas vascos en apoyo del movimiento independentista de Cataluña, condena a los líderes españoles. Y bueno, pues ahí ven a Franco y al rey español Felipe VI. Y bueno, pues así está hoy la información, muy buena en Excel, en la jornada. Felicidades hoy, buena información. Y bueno, pues vamos a, hay días en que se lucen, ¿eh? Hay días en que se lucen, digo, y otros días, a veces dicen, ¿qué les pasó? No, se fueron de vacaciones sus corresponsales. Y bueno, pues vean nada más esta foto, ahí estamos. El robo a transeúnte a la cabeza por la cantidad de remisiones al MP es el delito de alto impacto que más incidencias muestran en 8 meses. México vence sin brillo a Panamá, Chucky se lesiona. Daba para mucho este partido. Y bueno, estuvo medio tibio. Hijos mayores de José exigen respuestas a las aras. Y soy igual de protectora que maléfica, Angelina Jolie. Wow, esta película está de 10. Me encanta, me fascina esta película. Y se ve una imagen muy femenina, múltiples. Y a nivel psicológico enseña muchísimo esta personificación de maléfica de Angelina Jolie. Se ve muy muy bien ella. En verdad, yo creo que muchas nos identificamos, ¿no?, con ella. Y yo creo que va a ser el disfraz para excelente para este Día de Muertos. Y bueno, es una mañana lluviosa, llovió aquí en el sur de la Ciudad de México, esta mañanita madrugada, ¿no? Y bueno, el enfoque en la mirada femenina, Foto México 2019. En verdad creo que estas mujeres son las que tienen que venir, igual no enseñarnos, pero sí tienen que promover esta parte del empoderamiento femenino. Yo las felicito, en verdad, padrísimo. Y bueno, debemos de seguir estos ejemplos. Ciudadanos podrán quitar al presidente, ¿no? Habla sobre el amor verdadero, ¿no? De una madre a una hija, ¿no? Dice, quien te cuida, ¿no? Día y noche. Rompió con el estereotipo del príncipe azul, ¿no? Que algunos van a decir muchas otras cosas también a nivel psicológico, que no quiero adelantarme, después voy a hacer un especial. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes. Así que bueno, ciudadanos podrán quitar al presidente. El Senado aprobó la revocación del mandato. El ejercicio de evaluación podrá aplicarse al actual titular del Ejecutivo en 2022. Y para ser válido deberá participar 40% de la lista nominal de electores, casi 36 millones de personas. Yo pediría el 50%, pero bueno, ahora es minoría, la minoría manda. Combatirán la violencia con apoyos sociales.
y 15 muertos por enfrentamiento en Tepochica, Guerrero. Yo ahí sugiero que si van a apoyar a todas las personas que están inscritas en algún, en una dependencia de salud pública, y ahorita lo vamos a hacer público, les den el apoyo, así como a los adultos mayores, de las personas con discapacidad, ¿no? A muchos los etiquetan como discapacitadas, incapacitadas, y bueno, pues les deberían de dar este apoyo. Y también a la gente, me están reportando que en el ISSSTE tardan más de 3 meses o 4 meses para conseguir una cita en internet, y no está habilitada la no hay cupo, la plataforma está toda fea, no sirve, no puede uno hacer sus citas. Y si uno va a la clínica, le dicen que lo saque por internet, y si no, que se vaya a formar a las 4 de la mañana para sacar cita. Entonces todo el día no le sacan cita a uno, ¿no? Entonces imagínense, tiene que irse a conseguir ficha. Yo creo que ya basta de eso, ¿no? Yo ya tienen que tomar. Hay gente que va, ancianitos, que apenas si pueden, los pobres a las 4 de la mañana los van a hacer parar, ¿no? Digo, vaya. Sí, de eso tendríamos que cambiar, ¿no? De los horarios. ¿Y qué hacen, perdón, la gente floja, ¿no? ¿Qué hacen todo el día? Están tomando el cafecito, platicando, atacados de la risa. A veces ni pacientes hay. Y dicen que no tienen médicos, ¿no? Y como no hay médicos, no podemos dar consultas. ¡Ay! Botadas de la risa las secretarias. Híjole, en verdad ya tenemos que acabar con esto, ¿no? A cualquier hora que vaya la persona, les deben de sacar una cita y agendarles la cita. En verdad, están para eso, les pagan para eso, les pagamos nosotros para eso, ¿no? Entonces creo que no se vale. Se abre las puertas a los normalistas. Esteban Moctezuma consideró importante escuchar exigencias. Apuesta a tener apoyo de ciudadanos contra la corrupción. Digo, por eso no tenemos un servicio de 10, ¿no? Mientras en otros lados, como en Estados Unidos, a cualquier hora que vaya lo atienden perfectamente. Estaba viendo un video de cómo atendía a la gente. Era una película. Que llega un chico que es migrante y llega a Alemania y está morenito y le dice, oiga, y él así como, híjole, si no me pasan mi pasaporte, me van a rechazar, ¿no? Y el otro le dice, welcome, ¿no? Y hasta le habla en español, le dice, felicidades por venir, bienvenido, ¿no? Y agarra y no sabe ni por dónde irse al metro y agarra y le dice, a ver, permítame su boleto, ¿hacia dónde va? Y le dice, le sacó el boleto, le enseñó cómo usar las máquinas, y él, perfecto, no lo discriminaron por ser chaparrito morenito, ¿no? Una ciudad totalmente diferente, ¿no? Algo así deberíamos de ser. Esos son países del primer mundo, gentes de calidad humana, en verdad, felicidades. Y esta película, no la habíamos visto, estaba ahí checando algunas en el zapeo, ¿no? Estábamos checando y apenas fue con esto de los migrantes, ¿no? Así deberíamos de ser nosotros, y no nada más con los migrantes o con los extranjeros, sino con los mismos mexicanos, ¿no? Porque también el malinchismo se ha ido en ese nivel, que con los demás, hasta dicen, nos arrastramos, por eso nos dicen, son arrastrados, ¿no? Con los extranjeros, pero la calidad, dice, el buen trato por la casa empieza, ¿no? Y bueno, pues hay mucha incertidumbre en México. El FMI, el organismo, afirma que la desaceleración global no es el único factor que afecta el crecimiento, sino también el riesgo político que se ve reflejado en el débil consumo en inversión. Prevé que el Producto Interno Bruto de México se expanda 1.7% durante el actual sexenio, ¿no? Híjole, hay cosas que en verdad. Con homenaje despiden a policías en emboscados y asesinos en Michoacán, analiza en tribunal prisión de Robles. Caen hijas y yerno del Pozole, miembros de la Unión Tepito. Y bueno, Estefan y Daniel fueron detenidos con 3 cómplices y 15 kilogramos de droga en la alcaldía Cuauhtémoc. Y usted dice, me robó perro, reclama joven. Dice, usted me robó perro, dice un joven, le reclama a policía en Naucalpan. Y lo detienen por eyacular sobre usuarias en el metro. Vean nada más qué grosería. Y buscan salvar a Sol Regina pidiendo donaciones para un trasplante. Vean la chiquitita. Y carnicero mata a perrita por morder un cacho de carne. En lugar de que le dé de comer. Y bueno, sacan a una cobra de más de 4 metros de un drenaje. Del drenaje. Y así sacó una sonrisa a sus amigos en su propio funeral. Y la NASA encontró vida en Marte en 1970 y lo negó, revela un científico. Influencia rusa deja al descubierto extraña enfermedad de su hijo. Y todo salvaje se mete a cancha de fútbol y enviste a los espectadores. Y cae menor por matar a su novio
con un cuchillo durante una balacera. Ve nada más. Una borrachera. Y dicen, digo, qué terrible, ¿no? Y bueno, puras notas rojas, puras. Y es lo que hay en las primeras planas, no podemos cambiarle, ¿no? No podemos cambiarle. Es la nota y es la información, tampoco lo vamos a negar, ¿no? No vamos a decir más ni menos, sino lo que hay. Y esto es lo que hay, lamentablemente, ¿no? Y bueno, pues también hoy 24 horas nos informa. Aprueba la ley de facturas, no nos tomaron en cuenta empresarios. Y Senado corrige dictamen sobre revocación de mandato, ¿no? Y bueno, pues también Luján pide a Guardia Nacional para asambleas y aficionados mexicanos mejoren su comportamiento en el partido contra Panamá. Y reaparece en Baja California la extraviada ley de Bonilla. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 25 centavos. El euro se vende en 21 pesos con 20 centavos. Hoy no circula el holograma rojo, terminación 3 y 4. También este mes se verificarán el holograma rojo, terminación 3 y 4. El color rosa 7 y 8. Hoy habrá... estará intervalos nubosos y... el cielo soleado. El día de hoy tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 13 grados centígrados. Actualmente tenemos 14 grados centígrados en estos momentos. Hace frío, llovió, hubo el chipi chipi hace ratito. Así es que bueno, se refrescó un poquito porque puede temblar. Y tiburón ballena en riesgo de extinguirse. Se cumple 50 años de los Miracles Mets, novena que hizo historia en grandes ligas. Y también FMI advierte contracción económica mundial. Romero de Shams debe irse, Rubiquel. Emisión de facturas falsas ameritará prisión preventiva. Y esperan 100,000 asistentes a la FIL Oaxaca 2019. La Fórmula 1 mantendrá formato de 3 días, pero con ajuste de horarios los viernes. Con agua, alerta de lluvias torrenciales en 4 estados. Barbosa reitera protección a transportistas. Reconstrucción de Notre Dame comenzará en 2021. Y con fuego agreden a policías en un desalojo. También anuncian ampliación de Metrobús. Dicen que van a dar viajes gratuitos en el Metrobús para promover lo que es pues el turismo en la Ciudad de México. Esto está fabuloso. En verdad, viajar en el metronante... y yo creo que sería padrísimo, ¿no? Saber refuerza medidas contra trasiego animal. Eso nos acaban de comentar. Lo vamos a checar para darle los horarios y todo. Goodwin Jr. es acusado de mala conducta sexual por 3 mujeres. Imagínense, este hombre. Que, híjole, mis respetos como actor. En esta película de Hombres de Honor, impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan? El Marín trabajó al lado de De Niro, impresionante. Y dice, vive en Cuemanco, embarcadero en Xochimilco, y FIFA lanza medidas para erradicar el racismo de fútbol mundial, y Pemex invertirá 686 millones de dólares en campo de Tabasco. Brexit pactado en unas horas, estima Barnier. Y Sectur propone pista de carreras en Cancún. Enfrentamiento deja 15 muertos en Guerrero. ASF detecta anomalías en la Sedatu por más de 2 mil millones de pesos. Rinoceronte negro espera cría en Michigan. Y este pues no está tan negro, ¿no? Parece más blanco. Y bueno, México gana 3-1 a Panamá en el Estadio Azteca en vuelo de la National League de CONCACAF. Y Astros gana 4-1 en Yankees y toma ventaja en la serie del campeonato en la Liga Americana. Y bueno, pues también Cuauhtémoc Blanco mantiene firme la estrategia de seguridad en Morelos. Y adultos mayores mexiquenses reciben visa para visitar a sus familias en Estados Unidos. También Baja California cuenta con nuevo hospital psiquiátrico. Y bueno, pues esta es la información. Vámonos con el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver cómo anda. Ya se ha gestado mucho, está saliendo lo de las nubes sísmicas y todo esto. Hoy tuvimos un sismo el día de ayer a las 19 horas con 55 minutos. Es el último sismo que reporta el
el Servicio Sismológico. En Pinotepa Nacional, ahí está en el mapa, acá, chut. Otro de 3.4 en Ometepec Guerrero, otro de 3.4 en Arcelia Guerrero, uno de 3.2 en el noreste del Río Grande Oaxaca, otro de 3.7 en el suroeste de Tonalá Chiapas, uno de 3.1 en noreste de Puerto Escondido Oaxaca, otro de 3.5 en Río Grande Oaxaca, otro más en San Marcos Guerrero de 3.3, uno de 3.6 en Manzanillo Colima, uno de 3.5 en Pinotepa Nacional Oaxaca. Ya están comenzando a hablar sobre la falla de San Andrés y la falla de San Gregorio, que ya se están activando. Otra vez hizo erupción. Hubo sismo en Italia, en Indonesia, e hizo erupción un volcán en Indonesia. Y bueno, hay que esperar nada más cómo reacciona la geología aquí en México. Y 3.5, un sismo en Crucecita, Oaxaca, otro más de 3.8 en Tonalá, Chiapas. Está tranquilo ahorita, pero hay que esperar porque a lo mejor se está reuniendo energía. Así es que tenemos más o menos una actividad sísmica estable, muy activa, porque son microsismos, pero no hay que eso, o sea, cuando son pocos, más o menos unos 5 o 6 está en el rango normal. Ahorita hay muchísima actividad sísmica, microsismos, y eso es preocupante, ¿no? Ahora también otro dato, tembló en California de 4.5 y ya dijeron que era terremoto, ¿no? Fuertísimo el terremoto. Yo digo, bueno, pues si hemos tenido uno de 4 en Salina Cruz, Oaxaca, y que no digamos que es terremoto aquí en México, ¿qué pasa, no? O uno de 2 no fue de 4 en California, porque había cosas tiradas, y un terremoto de 4, un sismo de 4, hasta donde se sabe, todavía no tiraría las cosas, ¿no? Sí se siente, pero no tan fuerte, ¿no? Es de cuánto fue el de California, que ya había hasta cosas tiradas y rotas, ¿no? Bardas caídas. El de Indonesia, que también dijeron que había sido terremoto de 4, dice, y todo, hasta las, había grietas en el piso, dice uno, pues, ¿de qué está pasando? No están mal informando a la gente, hay que tener cuidado con esto. Si es un sismo mínimo, han de ser de 7, unos 5, 7, por ahí, cuando termina eso. Así es que hay que ver qué es lo que nos están informando. Y esto también lo comentó Alex Bachman, no lo comentó, sino nada más lo dijo. Pero yo no creo que sean de 4 en estas ciudades, ni de California, ni de Indonesia. Han de ser de unos 6, 7, ¿no? Para que haya ya destrozos de esa magnitud. Y bueno, pues nosotros tan solo estamos teniendo sismos, y para nosotros no amerita alerta sísmica. Un sismo de 5.5, no pasa nada, ¿no? Están en los rangos normales, ¿no? Cuando, bueno, de alguna forma, bueno, pues ¿qué sucede, no? O sea, que no nos vean la cara de Juan, la verdad. Y 3.3, esto lo comento porque pues ya es mucho, ¿no? Que nos traten de manipular de esta forma las autoridades. Creen que no sabemos. Yo creo que no somos gente ignorante, no somos gente que tampoco sepa, o que no nos informemos, y ya basta que nos traten de dar a tole con el dedo, ¿no? Es ofensivo, y perdón que ahí sí lo digo directamente para Claudia Sheinbaum, mejor que nos digan, sí, están los sismos, hay una situación de sismo y hay que tener cuidado, nada más, no somos gente sin conocimientos, ¿no? Y bueno, Pinotepa Nacional, 3.3, un sismo de 3.4, un sismo de 4 en Salina Sur, Oaxaca. También hay chiquillos que de repente empiezan con las ofensas a través de Twitter, y dice uno, chico, llevamos más, ya son 3 sismos los que llevamos nosotros, ¿no? Por lo menos 2 fuertes, el del 85 y el del 2017, ya tenemos experiencia, y hay unos que ni siquiera han nacido, ¿no? Es como cuando dicen, no, que ¿cómo se llama? Café Tacuba compuso la de Microbito porque dicen internet, y nos casi hasta los chicos están en esta actitud de golpear casi a los adultos o a la gente, digo, ¿no? Y pues todo el mundo sabemos que Fobia fue quien hizo o quien canta la de Microbito, ¿no? Y bueno, pues ahí ese tipo de situaciones, y los chicos ya están en esta actitud de creerse que saben todo, me están diciendo que saben todo y casi agreden a la gente, en verdad, a la gente, y los ofenden, ¿no? Muy feo, y a través de redes sociales, como si tuvieran la verdad, y no es por nada, pero yo los invito, chicos, no se crean todo lo que está en internet, no todo lo que está en internet es verdad, ¿no? Y también nos están engañando mucho,
y se ponen al tú por tú, ¿no?, con la gente, y no porque no emitan su opinión. Una cosa es emitir su opinión y dar, o a veces también nos equivocamos, ¿no? A veces nos equivocamos y decir, ¿saben qué? Yo tengo otra información, ¿no? Pero a veces dice uno, dice, hay gente, ahí están equivocados y se aferran a ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos otro sismo de 4.2, Santa Rosalía, Baja California, ¿no? Uno de 3.9 en noreste de Arriaga. Esto lo comento porque cuando hubo los microsismos aquí en la Ciudad de México, hemos detectado que son sismos de 2, 3 y no había pasado nada, ¿no? Pero cuando lo sentimos, que lo sentimos hasta la universidad, hasta CEU, que es suelo volcánico, ¿no? Dijimos es uno de 5 y ellos dijeron, no, es de 3, es de 2, ¿no? Las autoridades manipularon. Y los chavos ahí, nah, es que si hubiera sido de 5 se destruye todo, no. Si es de 5 sí se siente, no se destruye. Pero si es de 6, 7, 8, ahí sí, cuidado, ¿no? Pero, o sea, sí se siente fuerte. Hemos pasado otros y hemos dicho son de 5. Y lamentablemente, para que la gente no se espante, manipulan y bajan la medición de lo que son los sismos, y eso es lo que han hecho, y es lo que nosotros estamos reportando, que están manipulando las cifras, ¿no? Y que también depende de muchos otros factores, pero de que hay manipulación, ¿no? Y esto se ha dicho. Sismo de 3.5 en Pinotepa Nacional, otro de 3.6 en Ometepec Guerrero, uno de 3.7 en Zihuatanejo, que estamos viendo aquí, otro de 4 en Tonalá, Chiapas, otro más de 4 en Zihuatanejo, Guerrero. Hay que tener cuidado, es toda la costa. Y otro de 3.8 en Tehuantepec, Oaxaca. Otro de 4 en Matías Romero, Oaxaca. Es esta parte, ¿no? Y también que sería costa. Y bueno, 3.8 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.8 en sureste de Salina Cruz, uno de 3.9 en Coyuca de Benítez, Guerrero, uno de 3.5 en Puerto Escondido, Oaxaca, uno de 4.1 en Colima, nada más, otro de 3.8 en Oaxaca, uno de 3.8 en Zihuatanejo, otro más de 4.1 en San Marcos Guerrero. Ya están entre 4.1, 4.2 y hay que empezar a tener un poquito de cuidado, y muchísimos micro sismos de 3.4, de 3 a 3.4, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer la cuenta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 sismos el día entre ayer y hoy. 28 sismos de magnitud 3.4, 3.7, más o menos 3.8, en diferentes partes: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colima, y tenemos de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sismos magnitud 4.2. De 4.1 y 4.2 arriba, y también de 4. Es preocupante, son 28 sismos. Los micro sismos es lo que me preocupa, tanta actividad sísmica, ¿no? Esto ya puede empezar a hablar, lo que habla Alex Bachmann de los enjambres sísmicos, y ya puede hablar de unos sismos, o de un sismo de gran magnitud, por lo menos uno de 5 o 6, tener sismos fuertes. Y bueno, pues el SENAPRED nos reporta que el volcán Popocatépetl registró 211 exhalaciones, 2 explosiones moderadas, también 2 explosiones menores. Dice, en donde los fragmentos incandescentes cayeron sobre la ladera norte del volcán. Y también, adicionalmente, se registraron 436 minutos de tremor de mediana a baja amplitud. Y bien, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo, fase 2. También desde ayer por la mañana hasta el momento de este reporte se han presentado algunas emisiones de contenido de ceniza con gas y gas y ceniza en dirección al oeste. Bueno, pues hasta aquí la información. Pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerda que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo.
no nos despegamos, no nos desconectamos, estaremos a través de Twitter, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, a través de Instagram también y de Periscope, ahí nos pueden encontrar. También vamos a estar transmitiendo algunas otras cosas. Vamos a ahorita a retuitear también y vamos a poner nuestra publicación en Twitter sobre lo del ISSSTE y sobre todo lo que ha sido la situación de la gente con enfermedad de salud mental en cuestiones de alguna enfermedad psicológica. Y bueno, pues vamos a ver. Dice Jaime Bonilla que él se inscribió a una elección por un periodo de 5 años en Baja California. Dice, aquí va la imagen de la convocatoria del 5 de enero de 2000 a esa elección, donde se especifica el plazo de gubernatura por 2 años. Y bueno, pues saludamos a toda la gente que nos ha seguido. Kat Lee, que le gustaron ahí en algunos retweets que hicimos. También por ahí saludamos a Britania, a Luis Carlos Vélez. Y bueno, el ejército sirio dice avanza para enfrentar la agresión turca. Esto es lo que nos dice RT. Vamos a ver también. Estuvieron estos chicos de RT cubriendo también. Dice el constitucional ha emitido dos providencias en las que se ha admitido una unanimidad los dos incidentes de ejecución de sentencia presentados por el gobierno español del presidente en funciones Pedro Sánchez contra los acuerdos de la Cámara Catalana. Dice el Tribunal Constitucional advierte al presidente de Cataluña que puede incurrir en desobediencia si desoye sus prohibiciones. El gobierno de España califica la violencia de Cataluña generalizada y coordinada. También Ed Rogan asegura que no le preocupa las sanciones y que el objetivo de Turquía en el norte de Siria es claro, ¿no? ¿Cómo ven? Y bueno, pues así está la situación a nivel mundial. Putin y Ed Rogan dialogan vía telefónica sobre la situación en Siria. Y la Casa Blanca confirma que Pence viajará a Turquía para reunirse con Ed Rogan, política opositora al gobierno de Lenin Moreno y militante de la Revolución Ciudadana, fue detenida el lunes tras un allanamiento de su vivienda. Y dictan prisión preventiva en Ecuador contra Paola Parvón, prefecta de Pichincha, dice. Y Turquía afirma que seguridad seguirá adelante con el operativo en Siria con o sin apoyo de la comunidad mundial. Y dice, un alto cargo diplomático de Estados Unidos asegura que Washington aún controla el espacio aéreo en el noreste de Siria, ¿no? Y bueno, fallece el cantante argentino Cacho Castañeda a los 77 años. El músico permanecía ingresado en el hospital en terapia intensiva. Y bueno, también Google Stadia funcionará tanto en ordenadores y portátiles como en móviles, tabletas y televisores. El centro de datos será la plataforma del jugador que podrá utilizar distintos dispositivos cambiándolos en el proceso sin que se les borren los avances. Y bueno, ya anunció la fecha de lanzamiento de su plataforma Stadia de videojuegos por streaming. Nada más. Y seguido, se derrumba un edificio residencial de 7 pisos en Brasil. Eso es lo que tenemos hace unos momentos, lo último. También 2 muertos y 2 heridos en un incidente en una instalación de la petrolera Saudi Aramco. Y también al menos 5 personas perdieron la vida en un tiroteo que estalló en el barrio residencial de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. Y bueno, pues así está a nivel mundial. Un tiroteo en San Juan deja al menos 8 muertos. Eso es lo que tenemos de último momento. Y un sismo de magnitud 4.5 sacude California. Hasta aquí en la información. Un beso y un abrazo. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que estamos haciendo historia. Los invito a que nos sigan a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Dele un retweet, un suscribirse y síganos. Síganos, dele por ahí seguir y ahí estaremos saludándonos. Y si quieren mandar una felicitación, mándenos sus comentarios. Audiencia Periodismo Independiente @outlook.es. Y bueno, también estamos en PayPal por si quiere hacer algún donativo. Se lo agradeceremos. Y bueno, pues pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Estamos haciendo historia. Periodismo independiente.
Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.